Bienvenido, bienvenido a esta sección. Te explico rápidamente, Fer. Vamos a hablar, te vamos a hacer algunas preguntas que le hemos hecho a otros invitados del medio artístico, del medio del deporte, y va a fluir muy padre. Vamos a aprovechar el tiempo. ¿Te late? Va, buenísimo. Muy bien, mi Fer. Pues bueno, nuevamente bienvenido. Mi Fer, eres modelo, deportista, conductor, pero quiero que tú nos platiques a toda la audiencia y los que se va, y van a ver esa transmisión. ¿Quién es Fer Zagreb? Pues mira, soy alguien que afortunadamente te puedo decir que estaba viviendo un sueño que tenía desde que era pequeño, que era salir en televisión y más que eso, compartir su historia y que a través de su historia pues muchísima gente se identificara y se diera cuenta pues que los límites solo los tiene la mente, ¿no? O sea, yo Claro. desde que tengo uso de razón siempre quise ser conductor de televisión, siempre quise ser modelo, pero tener sobrepeso que ya todos, ya mucha gente conoce mi historia y pues bueno, a Sí. través de la dedicación, a través del apoyo de mi familia también, pero sobre todo a través de creer en mí, pues creo que estoy logrando hacer y vivir de mi sueño, ¿no? Pero Claro. actualmente tengo la fortuna de estar frente a mucha gente que me conoce, no me gusta decirles fans, son amigos, porque yo también admiro a mucha gente y me gusta tratar a la gente que me admira y que me sigue, como a mí me gustaría que me trataran a los que yo admiro y sigo también. Wow, creo que eso es un mensaje muy positivo, mi Fer, porque precisamente en el medio del emprendimiento, que es lo que tenemos una audiencia de emprendedores, buscamos eso, vivir de nuestros sueños, hacer lo que nos gusta todos los días y pues que nos puedan remunerar por esa parte. Mi Fer, una pregunta, ¿tú te consideras emprendedor, sí o no, y por qué? Sí, creo que todos somos emprendedores. Bueno, yo me considero emprendedor porque siempre estoy buscando nuevas cosas, estoy buscando nuevas oportunidades. Y cuando una oportunidad está ahí, la buscas y no se te da, bueno, ¿por qué no emprender tus propias oportunidades? ¿Por qué no hacerte tus propias oportunidades? ¿Por qué no crear cosas desde ti? Y eso creo que, pues sí me hace emprender en mis sueños y emprender en el negocio. ¿Por qué no justo hoy lancé mi línea de gorras, la cual están Wow. increíbles, y me inspiré justo en todos mi filosofía de vida, con frasecitas como la buena onda se paga con buena onda, go hard o go home, o sea, hazlo bien o vete a tu casa, y todos los Claro. diseños son en base a los tatuajes que tengo, que es el león, un venadito, así que pues bueno, vamos a poder ahí todos hacer buena onda y emprender tanto física como mentalmente y por qué no también pues comercialmente, ¿verdad? Claro. Sí, y de entrada digo, qué bueno que lo compartes porque eso es lo que queremos, ¿no? Saber los artistas o los famosos, qué proyectos traen y qué bueno que nos compartes esto de tu línea de gorras. Oye, Fer, te voy a mencionar algunas palabras y quiero que me digas qué se te viene a la cabeza al escuchar las palabras. ¿Te late? Seguro. A ver, ahí va. ¿Playa o bosque? Playa. ¿Frío o caliente? Frío. Dinero. Dinero. Ajá. Ah, quita nervios. Vida. Vida, lo más valioso que hay que cuidar. Okay. TikTok. TikTok, no lo entiendo. Okay. Pandemia. Pandemia, una catástrofe mundial y que a todos nos echó muchas cosas abajo. Así es. Negocios. Negocios, dinero. Okay. Música. Música, vida. Okay, deporte. Deporte, pasión también. Okay, cuatro elementos. Cuatro elementos, lo que impulsó mi carrera. Okay, y por último, salud. Salud, lo más importante. Sin salud no hay nada. Eso, muy bien, Fer, ya te conocimos un poquito más. Excelente. Oye, bueno, continuando con las preguntas, cuéntanos, vamos a viajar en el tiempo rápidamente. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento cuando tú estabas más chavo, cuando estabas niño, que tú dijiste, ese fue mi primer proyecto que yo hice, que nos El primer, compartas? claro, el primer proyecto que hice fue cambiar mi alimentación. Ok. Mi primer proyecto, aunque se escuche banal, por así decirlo, fui yo mismo. Mi primer proyecto fue mi cuerpo, mi primer proyecto fue tratar de verme físicamente como me sentía mentalmente. ¿Me entiendes? Porque si tú te sientes bien por dentro, hay que plantearlo por fuera también. Entonces dije, Fer, tu sueño es ser modelo, tu sueño es salir en televisión, tu sueño es ser conductor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Verte Okay. conductor también. Entonces, pues bueno,
repito, el apoyo de mi familia, de entrenadores, de nutriólogos, fue como logré vencer estos casi 50 kilos de sobrepeso que tenía. ¿Para qué? Para tratar pues de tener una buena imagen, pero sobre todo tener una buena salud y de proyectar lo que yo estaba haciendo. Así que creo que yo mismo fui mi primer proyecto. Wow, eso es muy bueno, porque luego quiero abrir el diálogo. De repente creemos que el emprendedor es aquel que solamente hace negocios, pero no. Tú puedes emprender algo con tu cuerpo, con tu vida, con tus viajes. Creo que también es interesante esta parte que tú mencionas. Y, bueno, tú sabes que el emprendedor siempre tiene retos. ¿Cuál fue el mayor reto a nivel profesional que tú hayas vivido anteriormente? El mayor reto que tuve fue que la gente creyera en mí. Que la gente creyera en mí, que la gente creyera, sobre todo, ¿por qué no decirlo? Televisa, que fue lo que siempre he estado en Televisa, llevo 14 años en Televisa. Y pues sí, ya no me da pena decirlo, ya la gente. Mi primer dificultad, pues fue que le dieran la oportunidad a alguien que rompía con los esquemas, que era Televisa, que en ese momento, si no eras el niño güerito de ojos azules, rubio, que no pareciera mexicano, no te daban chance en televisión. Entonces de pronto les llega alguien moreno, con el pelo afro, ya sabes, con los rasgos fuertes, no el clásico niño bonito Televisa, fue eso. Y que sobre todo cuando llega alguien sin apadrinamientos, sin conocer a nadie, de un pueblo como de donde yo soy, ahí es donde están las dificultades también, porque ¿por qué no decirlo? Antes se manejaba mucho eso. Eras el sobrino de alguien, eras el conocido de alguien, te daban trabajo. Eras bonito o bonita, te daban trabajo, sin saber lo que tú podías hacer. Entonces creo que esa fue mi mayor dificultad. Y me da gusto también, creo que ser o haber sido de esos chavos que parte aguas en cómo la televisión mexicana nos dio entrada a otro tipo de personas. Correcto. Definitivamente creo que la apertura, como tú mencionas, se amplificó y tuvo más alcance, y eso es algo bueno de compartir. Tenemos dos últimas preguntas ya para ir cerrando un poco. La penúltima sería, ¿tú crees? Esa pregunta en particular, Fer, he tenido respuestas de todos los artistas variadas, unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Yo quiero saber tú qué opinas. ¿Tú crees que el emprendimiento es para todos y todas, sí o no, y por qué? Yo creo que sí es para todos y todas. ¿Por qué? Porque como te acabo de decir y como tú me acabas de dar la razón también, o sea, el emprendimiento no solo es en negocio, el emprendimiento es en un sueño, el emprendimiento es en ti mismo. Claro. Es en base a tu... A ver, ¿qué es emprender? Es crear algo de la nada, creo yo. Es crear algo que no existía y que los demás consuman. Entonces, ¿por qué no fomentar el emprendimiento en uno mismo? ¿No? En emprender un cambio físico, en emprender un cambio mental también. ¿Y por qué no? La parte comercial se vale absolutamente, y creo que por ahí va más la palabra. Pruébalo, o sea, pruébalo. Nunca vas a saber si eres bueno, si eres buena comerciante, si eres buen emprendedor, si no lo pruebas. Como yo ahorita también, lo de las gorras, tenía mis dudas, como, ay, si lo hago, no lo hago, porque de pronto, ¿qué creen? ¡Compren mi gorra! Entonces, no sé si funciona o no, pero pues mira, ahora sí que con las ganas no me voy a quedar. Y ya voy a dar cuenta qué se puede mejorar o qué no. Así que, pues, sí, o sea, creo que todos tenemos algo que ofrecer. Todos. Claro. Todos tenemos algo que emprender. Claro, y sobre todo la parte importante que también es mantenerse y lanzarlo, o sea, sin miedo, lanzarte. Al final vemos qué pasa, ¿no? Antes de la última pregunta, mi Fer, mandar algunos saluditos porque hay muchísima gente. María Tijerino, Pebastén, saludos, dice, me llamo Patricio, saludos por favor. Victoria Tequila dice, eres hermoso, Fer Sagre. Miranda, saludos. Jimena Belén, Jimena también. Chefi dice, Esbe Cabrera, saludos a todos tus seguidores y a toda la gente que se está conectando. Y por último, mi Fer, para cerrar con broche de oro, quiero que tú nos digas, bueno, es complicado de repente la situación actual porque varios negocios tuvieron que cerrar, pausaron varios proyectos. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a todos estos emprendedores, emprendedoras que quieren retomar sus proyectos pero no saben por dónde empezar? ¿Qué mensaje de motivación o de inspiración les puedes mandar? Mira, el mensaje de verdad que les puedo decir a todos y que yo también lo aplico es aguanten. O sea, aguanten y de verdad
la única forma en la que todos podemos salir adelante es echándonos la mano los unos a los otros. O sea, si tú conoces a alguien que está emprendiendo, que tiene un nuevo proyecto, que está relanzando su tienda, y puedes correr la voz o puedes ayudar a que le consuman, hazlo, porque así como tú lo estás haciendo y como tú lo vas a hacer para alguien, estoy seguro que mucha gente lo va a hacer para ti. ¿Por qué? Porque como siempre digo, de verdad, la buena onda se paga con buena onda, y creo que ahorita es un buen momento en demostrar que todos necesitamos de todos, todos, no importa si eres famoso, si tienes 1,000,000 de followers, si tienes 1,000 followers, todo cuenta y todo suma. Tú nunca sabes que el día de mañana, a la gente que tú hoy le diste un impulso a través de tus alcances, el día de mañana esa persona te lo pueda dar a ti. Entonces creo que de verdad es un buen momento para unirnos todos, aunque suene súper romántico lo que sale en la televisión, pero es cierto. O sea, es cierto. No vayas a gran escala, sino con tu grupo de amigos, con tu comunidad, o sea, consume lo local, aunque también suena choteado, o sea, consume lo tuyo, consume lo de tus familiares, claro, consume lo de tu gente cercana, y pues solamente así vamos a salir adelante, porque está muy cañón. Y todos nos estamos viendo negras, ¿eh? No importa si sales en televisión o no sales en televisión, todos estamos pasando por un momento complicado. Claro, y bien lo dices tú, al final es empezar con lo que tenemos, la familia, la colonia, el municipio, es empezar a actuar. Mi Fer, pues hemos llegado al final de esta corta entrevista, pero muy divertida, muy sustanciosa. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales para quienes queremos estar en contacto contigo? Sí, mira, estoy igual en todas mis redes como @persagred, como ahorita en mi Instagram, Facebook igual, y bueno, en Twitter también. Otra cosa, a toda la gente de verdad que me escribe, a todo mundo le contesto, a todo mundo, aunque sea con un corazoncito, es señal pues de que estoy leyendo sus mensajes y de que me mandan buena onda. De pronto luego me gustaría platicar más con la gente que me sigue, pero no puedo, sí. Ando para acá todo el tiempo, y luego me dicen, no, ya se le subió a Fer, no sé qué, no, créeme que no, o sea, siempre estoy contestando los mensajes, y aprovecho igual para darte las gracias, amigo, por haber tomado también un tiempo y por haber pensado en mí y haberme invitado a una plática. Por favor, hay que tener otra plática próximamente con más, claro, tiempo y con todo, porque está padre hacer este tipo de gente y que la gente que te sigue a ti también pues me conozca, ¿no? Entonces, así creo es, que es una buena onda. Y no tanto que me conozca para que vea lo que hago, porque, ay, mira el ejercicio que haces, sino para que vea que lo que yo puedo hacer, cualquiera puede hacerlo, solo es cuestión de quererlo. A toda la gente que se conectó y que está mandando mensajitos ahorita súper lindos, de verdad, muchísimas gracias. Les mando muchos besos y muchos abrazos, y me tengo que ir a seguir trabajando. A trabajar. Muy bien, Fer, te mando un fuerte abrazo. Seguramente estaremos en comunicación, haremos una segunda entrevista, y con el objetivo de compartir emprendimiento y saber que todos podemos emprender. Buenísimo, amigo. Muchísimas gracias nuevamente. A ti, que tengas un excelente martes, y a toda la gente, saludos, estamos en contacto, Fer, cuídate. Adiós, amigo. Adiós, bye. Bye, bye.